día para los estudiantes pertenecientes a la modalidad de música del ciclo 3. Para mí es un placer volveros a saludar. Espero que estén cuidando de su salud y la salud de los demás, quedándose en casa. En este video voy a hacer un énfasis en la actividad que tenemos que realizar para la semana 22. También voy a hacer unas aclaraciones con respecto a los plazos de entrega de los videos y cómo van a ser grabados y enviados durante estas semanas. Entonces, primero vamos a empezar con la semana 22. En esta semana 22 vamos a hacer un énfasis en la importancia del arte para el ser humano. Entonces, primero, como nosotros estamos en la modalidad de música, vamos a hacer solamente un énfasis en esta área. Entonces, vamos a realizar un video de máximo 3 minutos, en donde en cada minuto vamos a hacer una reflexión o un análisis sobre los 3 puntos o ítems que puse en la bitácora. El primer ítem, el primer minuto, tenemos que hablar sobre cómo la música nos ha influenciado personalmente en nuestra vida personal, cómo todo este proceso que ustedes han visto, no solamente conmigo, sino con los demás profesores anteriores, cómo les han influido en ustedes, tanto la vida personal como en la vida social. El segundo punto, el segundo minuto, vamos a hablar sobre la influencia que ustedes creen que ha tenido la música para el ser humano. Para esto se pueden apoyar en los textos discontinuos que hemos trabajado, es decir, los videos y también pues los textos que hemos compartido en la parte teórica, que vimos en eso fue lo vimos en el tercer periodo. Con respecto al tercer punto, vamos a hacer un análisis, cada uno va a hacer un análisis de cómo la música ha intervenido o la importancia que tiene que la música intervenga en el ámbito académico, en todas nuestras instituciones educativas, no solamente en el colegio, sino también en la universidad. ¿Por qué creen que es importante que la música haga esta intervención? ¿Y cómo creen que ha ayudado o aportado a nuestra sociedad? Como tercer punto, vamos a hablar sobre pues, las indicaciones específicas de los videos. Pues, a continuación, se los muestro. Vamos a ingresar a nuestro correo, van a ingresar su dirección, no importa si sea Hotmail o Gmail, le vamos a dar siguiente. Vamos a ingresar nuestra contraseña, la que tengan cada uno en su correo. Aquí en Gmail nos va a aparecer los 9 puntos, acá donde estoy señalando con mi mouse. Vamos a darle clic y vamos a darle acá donde dice Drive. Yo aquí pues tengo una carpeta, voy a grabarlo acá, entonces voy a irme a remitir acá donde dice nuevo, le doy clic y acá me aparece subir archivo. Allí le voy a dar clic de nuevo e inmediatamente me va a abrir una ventana nueva en donde me va a abrir pues las carpetas que tengo. Ustedes van a buscar dentro de su computador o dentro de su equipo qué es el video que van a subir. Yo ya tengo la carpeta abierta, voy a buscar simplemente mi video, el que voy a subir, lo selecciono y le doy abrir. Acá inmediatamente empieza a cargar el video en esta parte de acá, entonces pues esperamos un momento mientras el video carga. Listo, cuando ya ha cargado el video, le vamos a dar aquí, le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice compartir, que es esta parte de acá donde hay una persona con un más, dice compartir. Vamos a darle clic acá donde dice obtener enlace. Es importante pues que acá diga público, pues para que yo también pues pueda ver directamente el video. Vamos a darle acá donde dice copiar enlace, nos queda directamente copiado. Vamos a remitirnos directamente a el Word. Vamos a ingresar nuestros nombres, la semana y la asignatura. En la parte de abajo, en el siguiente renglón, le voy a dar Control B. Para que lo valide como un enlace, le vamos a dar espacio y se nos vuelve azulito. Cuando ya tenemos esta información, le vamos a dar en File. A mí me aparece en inglés, a ustedes de pronto les aparece en español. Acá dice Archivo. Le vamos a dar clic donde dice Save As o Guardar Como.
Luego, ustedes pues van a seleccionar dónde quieren ustedes pues guardar su archivo. Voy a dar acá en más opciones. Listo, acá ya tiene el nombre de, pues mi nombre, la semana y música. Acá dice guardar como o un tipo de archivo. Les debe aparecer en la parte de abajo, debajo del nombre. Le damos clic y acá abajo dice PDF. Le vamos a dar clic allí y luego de eso vamos a darle en guardar. Listo, al hacer este cargue pues ya nos genera directamente el PDF de lo que yo guardé.